Bueno, esto habla de mucho de los horizontes, justamente de nuevos tiempos, donde está lo espacio real, externo, lo espacio interno, o sea, lo interterreno, las civilizaciones que existen, los remanentes de civilizaciones anteriores, como los mayas, los aztecas, los incas, los atlantes. Bueno, más de 24 humanidades que existieron o nos se adelantaron a nuestra época en el sentido de haber existido antes. Y siempre se ha elegido o queda una élite de esa humanidad y se va a esconder en lugares de nuestra tierra hueca. Y ellas están comunicadas entre sí, estando con los hermanos mayores, con los seres de luz, y tienen guardados sus conocimientos, biblioteca akáshica, para reservarlo para el futuro de la humanidad. De ahí se ve un ser blanco, que como si fuera la imagen de un Cristo, que tiene también abiertos los brazos hacia un poquito hacia el cielo, marcando el horizonte profundo de que cada ser compone, dependiendo de cada uno, ¿no? De cómo vive, de cómo se desarrolla, cómo fluctúa. Y bueno, es un cuadro importante, puede ser para nuestra época, ¿no? De lo que vamos a ver, no ahora, pero en corto tiempo. Vamos a ver capaz expresiones de otros niveles, no negro, no me refiero a la oscuridad, que es un poco lo que está reinando ahora en sus últimos estertores, sino en todo lo que se da como contacto, como tanto interno como externo. Así que, bueno, es eso, es horizontes nuevos, el nuevo devenir de la humanidad. Es contacto masivo de humanos con seres de otros planetas, especialmente la luz. Y bueno, y ahí la humanidad tomará un grado superior, que es lo que está anunciado como nueva era o era de luz. Bueno, Marito, un abrazo grande, suerte y gracias, gracias por todo. Luces y sombras vienen y van tan mal. Pregunta el viento, ¿estás acá? Todo blanco, todo negro. ¿A quién buscas? Ayer te encontraron cantando muy alto y tu alfil me dijo que el rival. Lo llevo acá, el enemigo está dentro mío, ya lo verás. Y es verdad, que solo lucho contra los espejos que están acá. Y fíjate, también Marito agregando que en los dos brazos que cruzan a el izquierdo y el derecho, en una montaña emergiendo y volatilizándose a la vez, y en otro como una superficie también entrando en nuevo semisfera, y también vemos que hay como una pirámide escalonada a la izquierda de la imagen, que da hacia el sol interno, que fundiría con los dos hemisferios que se ve, todo dando en la cabeza del ser amorfo, aunque tiene forma como crística, pero es un ser que no se ve, es una energía más bien. Y da lo que la humanidad en su búsqueda piensa, quiere
y declama. Pero para eso hay que trabajar, hay que sudar y usar el overol espiritual, que es lo que nos lleva a buen puerto y a buen término. Un abrazo, Marito. Vida, ficción tan normal. La puerta abrí, dijiste que el rival los llevo acá. El enemigo está dentro mío, ya lo verás.